El día de hoy les quiero presentar esta bellísima OMJM Signature de John Mayer, que justamente conmemora los 20 años de la primera vez que John Mayer y Martin colaboraron para hacer estas guitarras tan especiales. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Yo soy Amauri de Úsica y hoy vengo a hablarles acerca de esta preciosa OMJM de John Mayer. Pero antes de empezar el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal y le piquen a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video. Y pues empezamos. En el año de 2003, John Mayer y Martin sacaron su primera colaboración, que fue la OM28JM. Y el día de hoy tenemos esta OMJM 20 aniversario en Platinum Grey Burst. Esta siendo la versión electroacústica de la serie. Esta guitarra cuenta con lados y fondo de palo de rosa de la India, con tapa de abeto Engelmann y refuerzos escalopados en X. También cuenta con esta elegante roseta de Avalon y Nácar. Tiene también un puente de ébano y tusk blanco. Y lo más importante que tenemos en esta guitarra es su sistema de amplificación. Este sistema de amplificación se llama Ellipse Blend de Fishman, lo cual hace que combina una pastilla y el micrófono que tiene integrado, lo cual le da un sonido bastante más peculiar a esta guitarra. Y se preguntarán cómo es que funciona este sistema. Pues tenemos un control de volumen, lo cual es bastante usual en las guitarras electroacústicas, pero también tenemos un fader, el cual controla qué tanto queremos usar el micrófono que viene integrado en esta guitarra o bien la pastilla. En este caso voy a usar primero la pastilla, que sonaría así. Y ahora voy a usar el micrófono que viene integrado. Y una particularidad de esta guitarra es que puedes hacer una mezcla de ambas, tanto la pastilla como el micrófono integrado. Esto sonaría de esta manera. Este sistema también cuenta con un switch de cambio de fase para cuando estás tocando en vivo y estás teniendo problemas de feedback. Esto lo que va a hacer es reducirlo. Esto sonaría así. Y hablando de las diferentes maderas que tiene esta guitarra, tenemos ébano en el diapasón y tenemos caoba en la parte del mástil, con un acabado satinado, lo cual lo hace bastante cómodo, no se te pegan las manos, se ve bastante elegante. Y también tenemos afinadores de engrane expuesto de la marca Wevarly, con un look bastante vintage, bastante lindo, y en la parte frontal tenemos el logo Martin de color plateado. También incluye un estuche con las iniciales de John Mayer y un elegante acabado. Muchas gracias por ver el video, amigos. La verdad es que es una guitarra que me sorprendió bastante. La verdad es que el detalle del micrófono me sorprendió bastante, suena demasiado natural. Me gusta mucho este color, el Platinum Grey Burst. La verdad es que se ve bastante elegante, se ve bastante lindo a comparación de la natural. Así que es una guitarra bellísima, yo se las recomiendo mucho, en especial si son fans de John Mayer. Y nos vemos entonces en el siguiente video.